Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con el día de hoy, la palabra que viene a nuestro encuentro, luz que ilumina la lámpara que nos va acompañando y nos va mostrando este sendero de Dios. Romanos capítulo 6 del 12 al 18. Ofrézcanse a Dios. Ofrézcanse a Dios. Hermanos, no permitan que el pecado reine en sus cuerpos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. No entreguen sus miembros a disposición del pecado como instrumentos de injusticia, sino pónganse a disposición de Dios como resucitados de la muerte y hagan de sus miembros instrumentos de justicia al servicio de Dios. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes, ya que no viven sometidos a la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos sometidos a la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios se han sometido de corazón a la doctrina de la fe que han recibido y libres del pecado, se hicieron esclavos de la justicia. Queridos hermanos, abeñan de Yara, llevo y paeñan de Yara, ella bañan de Yacobana, amba epañan de Yayapobana. Por eso justamente nos dice, ofrézcanse a Dios. Tenemos que ofrecernos directamente porque el Señor nos está invitando a hacer este camino de liberación. Este es el verdadero camino de liberación, queridos hermanos. Se dan cuenta que tenemos que entender bien la palabra de Dios, cómo nos invita a liberarnos. Es la fuerza de Dios, ciertamente. Los signos que nosotros hacemos en lo que le llamamos misa de liberación, oración de liberación, en realidad son momentos rituales, momentos simbólicos que nos ayudan a nosotros para atraer la presencia de un Dios, pero verdaderamente el que nos libera es Dios. El que verdaderamente nos libera es la fuerza del Espíritu de Dios que actúa, ¿verdad?, en nuestra vida. ¿Pero por qué? Y porque justamente nosotros nos ofrecemos, como dice Pablo, a Dios. Si nosotros estamos endurecidos a la voz de Dios, y justamente porque estamos centrados, aferrados y cerrados a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de ser. Ya Jerusalén entonces ñan de Yara, diga tu anguaya este día, tome en mí ñan de Pepu acabe. Y que podamos también nosotros ofrecernos a Dios, que nos libera, que nos salva, que nos cambia y que nos renueva en nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.